porque representa el verdadero cambio del país y porque el Partido del Trabajo fue el único partido que votó en contra de las reformas estructurales que perjudican a la mayoría de los mexicanos. No entró al Pacto por México, ya que el Partido del Trabajo es en contra de México y no se votó por la reforma educativa. Estuvimos en contra de la privatización de Pemex, del petróleo, ya que abre la puerta para el saqueo de nuestros recursos energéticos de la misma manera que nos opusimos al gasolinazo. Por lo cual, se ha desatado una persecución política en contra del Partido del Trabajo, como es el caso de Nuevo León, con el castigo insensato de suspender programas que ayudan a favorecer la educación de los niños. Porque el origen de los recursos están claros, son aprobados en el grado 11, bajo el renglón del fortalecimiento del desarrollo.